Tomas de posesión, más allá de un claro acto de naturaleza institucional, siempre es un momento especial. La lógica e ilusión de quienes comienzan una etapa profesional se une a una cierta tristeza de quienes terminan este ciclo. Las decisiones sobre relevos y nuevos nombramientos siempre, créanme, son muy difíciles. Quiero por esta razón dar las gracias de corazón a quienes no van a continuar con nosotros. Es muy importante explicar que a veces las estructuras organizativas cambian o comienzan proyectos nuevos y diferentes que necesitan a personas con perfiles también diferentes. Pero vaya nuestro reconocimiento y el mío muy especial a la valía profesional de quienes nos dejan en este momento. Y me permitan que lo focalice, va para todos lo que digo, pero mi buen amigo y compañero Toño Viejo. Muchas gracias por vuestra dedicación. Sabéis que contáis con mi afecto y con todo mi reconocimiento y el de todo mi equipo. Llevo más de 30 años trabajando en el mundo de la justicia. Una consecuencia positiva del transcurrir de los años es que eso te da una visión poliédrica. He vivido la realidad del ejercicio profesional en mi calidad de juez y magistrado. He trabajado en una comunidad autónoma en sus relaciones con la Administración de Justicia. Me tocó ser vocal del Consejo General del Poder Judicial y tuve la suerte de estar con el ministro Camaño como subsecretario de Estado. Y como diputado, en los últimos años, he sido el portavoz de Justicia. No quiero, hoy no es mi día, contaros mi trayectoria, pero sí es una excusa para deciros que llevo muchos años dedicado a esto. Desde todos sus frentes, con todas sus complejidades, con las pocas alegrías y con los muchos anhelos y esperanzas. Pero siempre feliz de haber recogido y escogido una carrera que me permite trabajar por y para el ciudadano. Y esta es una profunda reflexión. En todos los escenarios he visto la misma necesidad, la misma urgencia, un mismo deseo de mayor y mejor justicia. Un mandato ciudadano que nos encomienda potenciar este servicio público. No caben excusas. Una voz colectiva que nos exige una justicia más cercana, más entendible, más rápida y de más calidad. Tenemos que abandonar esa idea que tantos hemos puesto en nuestra boca de la maltrecha justicia. Esa será la misión fundamental del equipo que va a dirigir la actividad de este Ministerio de Justicia. Y estoy convencido de que todos venís con los oídos atentos a esa llamada ciudadana. Si puedo destacar un elemento común de todos ellos, es que entendéis la justicia como un servicio público. ¿Me vais a permitir? Creo que hoy el día lo reclama, dos pinceladas de cada uno de las personas que me acompañan. Pablo Zapatero Miguel, secretario de Estado. Pablo y yo nos conocemos desde hace muchos años. Sí, no soy sospechoso y tengo un enorme cariño a él y a su familia. Es evidente que tiene toda mi confianza. Me acompañó como jefe de gabinete en la etapa en que fui secretario de Estado en esta misma casa. Y voy a contar algo que no sé siquiera si él lo sabe. Cuando yo llegué, él ya estaba. Él estaba en el gabinete anterior. Y estuve cerca de 2 meses sin decidirme por la jefatura. Y un día lo atropellé, lo senté en el sillón y se lo expliqué. No sé si... Creo que tardó en levantarse porque lo dejé bastante tocado. Al final lo hizo y ahí nació esta maravillosa compenetración, complicidad. Y bueno, todos los días me enseña algo, aunque yo también le tengo que decir de vez en cuando, Pablo, para, que no llegamos, que es imposible, que no vamos a terminar la última vuelta. Y esto es largo, pero ahí está. Miguel Bueno, subsecretario de Justicia.
Miguel es nuevo en el equipo, pero no nuevo en la profesión, y no es nuevo en la magnífica trayectoria profesional que atesora. Ha trabajado apoyando a la administración desde muy diversos sectores. Me hablaron de él, hice las prospecciones pertinentes que hay que hacer en estos casos, y la verdad es que me di cuenta que era la persona que quería. Solo me faltaba convencerle de que se viniera. No lo dudo, le expliqué el proyecto y creo que se va a convertir en uno de esos motores del equipo aglutinador, pese a la enorme juventud que atesoran, aquí el único mayor soy yo, ya lo podréis ver, un enorme empuje y un enorme conocimiento. Experiencias anteriores avalan su mucha trayectoria. Es un gran abogado del Estado y él sabe cuánto vamos a depender de él. Francisco de Borja, Secretario General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia. Lo que voy a decirles de Borja es poco original, pero él se cree lo del servicio público. Ha trabajado en el desarrollo de la oficina judicial como nadie. Por eso, cuando buscamos un perfil de hombre de la justicia, para la justicia, no tuvimos muchas dudas. Le embarcamos en el proyecto y aquí está. Gracias, Borja, también. Amaya. Bueno, lo más importante de Amaya es que hoy es su cumpleaños. Amaya la conocí también en mi época de secretario de Estado. Estaba en el gabinete del ministro, pero pronto se hizo indispensable para todos los que rodeábamos al ministro Cabaño, al que siempre le agradeceré que me hiciera partícipe de una enorme aventura. Amaya es esa persona que hace que las cosas funcionen. Siempre desde un segundo plano, pero siempre imprescindible. Sus cualidades le vienen de su trayectoria como profesora universitaria, pero sobre todo de algo que trae de fábrica, y es ella misma. Es una enorme profesional con unas enormes aptitudes, una combinación perfecta. Ha sido directora de innovación de la abogacía y es de esas personas que todos queremos tener cerca. Y la gran suerte mía es que me dijo que sí. Ana Gallego. Ana y yo coincidimos ya en el Ministerio. Debo decir que la trayectoria de Ana, su carrera, ha sido mucha parte en esta casa, y además en este palacio. Es la única que tiene palacio, los demás tenemos oficina, pero ella tiene su sede aquí. Continúa al frente de este departamento, que ahora cambia de nombre, pero mantiene su enorme compromiso con la cooperación jurídica internacional y con los derechos humanos. Estoy seguro que hará fuerte este proyecto. Paula Novo. No hay más que verla, es de los miembros más jovencitos de este equipo, abogada del Estado. Enorme. Tengo que reconocer que, pese a la anécdota que ahora contaré, no había trabajado con ella, pero Miguel fue un valedor y un gran embajador de su valía. No tardamos mucho en darnos cuenta todos que la necesitábamos y por eso le ofrecí que se quedara con nosotros en la Secretaría General Técnica. Y la pequeña anécdota que conté es que decía que no había trabajado con ella, cosa que no dice mucho de mí, pero hace 10 años le di el despacho. Cosa de la edad. Concepción López Yuste, directora general para el Servicio Público de Justicia. Concha es una fiscal, también muy joven, pero veterana. Tiene una trayectoria profesional enorme y siempre volcada en el servicio público de esto que llamamos justicia. Siempre comprometida. Aquí en el Ministerio, en la Fiscalía General, trabajó incluso con dos directores muy conocidos y muy queridos en esta casa. Y por último, se fue a la Fiscalía General del Estado con un buen amigo, con José Luis Buren. Y bueno, tengo que destacar una cosa más, que en un Madrid es algo raro, pero ya es del Atleti. Sofía Puente. Sofía es una fiscal de bandera, una profesional de bandera y una amiga de bandera. Una de esas fiscales absolutamente comprometidas con la promoción de la acción de la justicia, que se cree el mandato constitucional y lo aplica a diario, con una enorme vocación de gestión pública. De hecho, ella, pese a tener ya algunos años, empezó en la Fiscalía de mi Cádiz, pero muy jovencita, siempre invoca la etapa que trabajó con nosotros como directora del Centro de Estudios Jurídicos. El CEJ tomó mucha vida con ella y ahora seguro que nos tiene que seguir ayudando. Abigail, ahí tienes un apoyo enorme. Sofía tiene un enorme carácter conciliador y comunicador. Lo combina con una capacidad enorme de gestión.
y la idónea para ocupar una dirección general como es la de Seguridad Jurídica y la Fe Pública. Estoy convencido que vamos a oír mucho de ella porque esa dirección tiene depositadas muchos aspectos innovadores de este ministerio. Abigail Fernández, letrada de la Administración de Justicia, lo que antes eran los secretarios judiciales, que les cambiamos el nombre, lo hemos estirado, pero son los mismos. Abigail y yo hemos coincidido en muchas ocasiones, hemos compartido muchas ideas, nociones sobre lo que es la modernización de la justicia y siempre está a la vanguardia, siempre dispuesta a sacrificarse, siempre dispuesta a darlo todo. Por eso, cuando pensamos en alguien para el centro de estudios, dijimos que tenía que ser ella, porque es la que va a dotar a todos nuestros profesionales, que son muchos los que pasan por esa casa, de esas tintes que quizá una oposición no dé, pero que son necesarios para afrontar el servicio público de justicia. Ana Sánchez, directora del gabinete del secretario de Estado, es otra de las piezas claves de este ministerio. Ana es vieja conocida de Pablo Mía, trabajó ya con nosotros, el anterior es técnico de la Administración Civil, y es sin duda una enorme aglutinadora del factor humano. Su vasta experiencia, que mezcla también con juventud, son sin duda un mecanismo imprescindible para el proyecto. Porque el desafío de este equipo es importante y quiero compartirlo. Quienes conocen este ministerio saben que es cualquier cosa menos un lugar tranquilo, que puede ser una experiencia enriquecedora y apasionante, pero que en ningún caso, insisto, tranquila. Sé que al confiaros esta misión, hago una apuesta segura. Cada uno de vosotros será pieza clave y dará lo mejor de cada uno. Y algo que no puedo dejar de decir, lo digo en mis pocas intervenciones en los medios últimamente. Es un equipo que tiene una misión fundamental y es aglutinar esfuerzos de los colectivos ricos, importantes, que rodean al sector judicial. Colectivos judiciales, fiscales, de letrados de la Administración, funcionarios, médicos forenses, psicólogos, equipos psicosociales, abogacía, procura, graduados sociales, todos aquellos que tienen que ver con la justicia en formas institucionales, Consejo de Poder Judicial, Fiscalía General, a través de sus mecanismos de participación, comunidades autónomas que han asumido las transferencias en materia de justicia. Ese es el papel de este ministerio, lograr entre todos que podamos poner en marcha una idea global, pacto, como queramos llamarle, pero que nos lleve a la definición de un modelo de justicia que nunca hemos tenido. No tengo ninguna duda de que todos y cada uno de los responsables ministeriales que han tomado posesión en esta casa han intentado lo mismo. Todos se han esforzado al máximo. Estoy viendo delante mía a Mariano. Mariano, te saludo. Todos han puesto lo mejor de sí, pero es cierto que por unas cuestiones u otras no hemos logrado aglutinar el esfuerzo de todos. Y algo es claro en justicia. Si no logramos con el esfuerzo de todos, no sacaremos esto adelante. Habremos sido un ministerio más que se esforzó al máximo, que creó X unidades judiciales, que aumentó la planta, que estableció algunos mecanismos mejores, pero no son suficientes. Es necesario asumir retos globales, retos que van en un paquete normativo enorme. Estoy pensando en una nueva ley de planta, estoy pensando en el derecho de defensa con la abogacía, estoy pensando en reformas de la ley orgánica del Poder Judicial, elementos vertebradores de lo que son el esqueleto y la esencia de la justicia. Unas reformas organizativas, tenemos que dotarnos de un sistema moderno de organización. No lo tenemos, seguimos con unas estructuras que bien podemos decir que tienen dos siglos, pero da igual, la clave es que no responden a un modelo. Las posturas y las políticas incrementalistas no nos llevarán al éxito que todos queremos. Y no es por un éxito ni personal ni grupal, es el éxito que la ciudadanía nos reclama. Porque algo, les digo, este ministerio tiene muy claro que solo tiene un referente, que es el ciudadano. Ese es el centro de todas nuestras políticas. Por eso pido el apoyo de todos para lograrlo. Muchas gracias.